importante. Este planeta, el planeta Tierra en el que vivimos, es el único que tenemos para el resto de nuestras vidas y para futuras generaciones. Y lo estamos haciendo pomada, te voy a decir muy vulgarmente. De lo que va del año, supuestamente, según un estudio que se hizo, ya agotamos todos los recursos. Claro. En lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. ¿Sabes cuántas semanas quedan para que termine el año? Se diga, cuenta. 22. Claro, lo que se refiere, Dani, es a esto de que los recursos naturales llevan un tiempo en renovarse. Y lo que es capaz de regenerar la Tierra en un año, nosotros ya lo consumimos y estamos en agosto. Claro, recién ya arrancando agosto. Exactamente. Con lo cual empezamos a consumir a cuenta. Claro. Cuidado, ¿no? ¿De tremendo, qué? ¿No? Sí. Bueno, de eso también podemos opinar, de lo que quieran. Tenemos abierto nuestro número de WhatsApp para hacer esta comunicación, este feedback con ustedes que tanto nos gusta. Así que vamos a leer todos los mensajes que nos mandan. Y es momento de justamente abrir el tema con una persona que es voz autorizada para hablar al respecto. Estoy hablando de Alejandro Inti Bonomo, licenciado en Ciencias Ambientales, que es director de la carrera de Gestión Ambiental en la UADE. Así que mirá, si no es palabra autorizada para hablar del tema, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Nada, largamos poquitos datos, pero que la verdad que si uno los toma conciencia son terribles. Sí, bueno, estamos en situaciones dramáticas en todo lo que es cambio climático y biodiversidad. Tenemos los reportes del IPCC, que es el organismo de científicos más grande que tiene la humanidad, que bueno, nos va advirtiendo, ¿no?, de todas las cuestiones que se vienen, que es lo que estamos viviendo en este momento exactamente, digo, en Mendoza con la crisis de agua que ya hay hace varios años, pero también la vemos en Europa con las olas de calor y demás, que ahora se viene otra ola de calor más, digamos. La verdad que es una situación dramática y esto recién arranca. Alejandro, decíamos que ya hemos agotado los recursos disponibles para el año, pero además Argentina los agotó antes que el promedio mundial, o sea que hacemos las cosas un poquito peor. Sí, somos ineficientes, es decir, para el nivel de calidad de vida que tenemos, somos ineficientes en el uso de los recursos. Por ejemplo, Alemania tiene un uso de los recursos muy parecido a nosotros, pero con una calidad de vida mucho más alta. Eso tiene que ver con algunas cosas puntuales. En principio, el principal factor es la desigualdad que tenemos, ¿no? Nosotros tenemos en las grandes capitales del país un nivel de vida casi europeo y en algunas partes del conurbano profundo o de algunas provincias un nivel de pobreza mucho más alto que lo que indica ese uso de recursos, digamos. Bien. Y después con algunas cuestiones más puntuales como la matriz energética que tenemos, donde tenemos muy poco porcentaje de renovables, apenas alcanza el 10%, más o menos, depende de la época del año, y sobre todo el transporte que nosotros utilizamos. Nosotros hacemos todo en camión o en auto, y eso te eleva un montón la cantidad de recursos que uno termina consumiendo en esa cuenta. Bien, y Alejandro, alguien que nos está escuchando ahora dice, pero espera, yo me encargo de cuidar el medio ambiente con lo que puedo. Por ejemplo, con el tema del agua, cuidando el agua, separando los residuos, intentando no contaminar y enseñando a los hijos en casa, ¿no?, cómo se cuida el medio ambiente. Y uno dice ahora, yo hago mi aporte, que es muy poquito. ¿Qué más tenemos que hacer para contribuir con el medio ambiente? Bueno, las actividades individuales son complementarias de demandar políticas públicas, ¿sí? Realmente el cambio para que sea significativo tiene que pasar por ahí. Por supuesto que, digo, cuando uno separa los residuos está ayudando al cartonero del barrio a que pase menos tiempo hurgando nuestra basura para reciclar los residuos, ¿no? O sea, eso es importante. Pero cuando viene la política pública de, por ejemplo, de prohibir los envases plásticos de un solo uso, que son todos los plásticos que se utilizan solo una vez, bueno, ahí estoy reduciendo mis residuos mucho más y de manera forzada que si intento ir convenciendo a mi vecino. Hay que ir por los dos caminos, pero decididamente el que por ahí a veces falta todavía es el de empezar a demandarle a nuestra clase política que tiene que aplicar de manera contundente
políticas ambientales ambiciosas, ¿no? Que muchas veces tenemos gente que no es idónea en el cargo o demás, que bueno, que no termina saliendo de la mejor manera. Bueno, esto es lo que se promueve, ¿no? En cuanto al reclamo de políticas públicas, es lo que se promueve con lo que ha aprobado la Asamblea General de Naciones Unidas respecto de la resolución que avala el derecho a un medio ambiente sano. Sí, tal cual, lo clasificó como derecho humano universal y eso tiene implicancias legales, tiene implicancias simbólicas y tiene implicancias legales, digamos. Hay ciertos ejes de los derechos humanos que uno puede recurrir a la justicia internacional a hacer ciertos casos. Bueno, ahora todos los temas ambientales que entran en esa categoría van a poder ser elevados a juicio y demás. Y además, bueno, eso por supuesto de manera simbólica además le da una envergadura importante, ¿no? Claro. Es una cadena, ¿no?, esto de la contaminación, porque por ahí está bueno escucharte y conocer, ¿no? Porque uno por ahí desconoce, con esto que decía recién, el pequeño aporte que uno hace en casa piensa que suma un montón y suma, pero es una cadena porque se sigue contaminando, se contaminan los animales, no somos conscientes por ahí de las enfermedades que podemos tener o de la cantidad de vida buena que podemos quitarle a nuestra vida contaminando. Sí, sí, tal cual, digamos. Uno en casa, por supuesto que el cambio empieza por ahí, a veces uno dice, ¿no? Cuando empieza a preguntarse y a cambiar esas pequeñas actitudes, pero hay que compatibilizar y acompañar esas actitudes individuales, de ir separando los residuos, de ir cuidando más el agua, con políticas que realmente hagan el cambio. Por ejemplo, en términos de biodiversidad, nosotros estamos con una tasa entre 100 y 1000 veces más, se extinguen 100 y 1000 veces más veces especies de las que se deberían estar extinguiendo. Estamos en una crisis sin precedente. Los científicos hablan de la sexta extinción masiva, ¿sí? La quinta, para que se den una idea, fue la de los dinosaurios. O sea, estamos hablando de un evento de extinción de una envergadura planetaria. Y bueno, y eso separando residuos no alcanza, claro. Digamos, ¿no? Hay que ir mucho más allá, ir a repensar el modelo productivo que tenemos, a repensar cómo las empresas generan sus beneficios y demás para poder atacar esos problemas que son los desafíos más grandes que tenemos como humanidad en los próximos 20, 30 años. Es que ni siquiera por egoístas nos ponemos las pilas. Digo esto porque hay un estudio de Chicago que habla de que la contaminación del aire puede provocar efectos tan dañinos como, por ejemplo, el tabaquismo. Y ni siquiera pensando en eso, ¿no? En que nos estamos haciendo un daño inmenso, es que nos ponemos las pilas en decir, bueno, vamos a abordar la temática de la contaminación desde este lugar, serio, amplio. Sí, tal cual lo que vos decís es importantísimo. Hay un montón de componentes de la contaminación y del impacto ambiental que tenemos naturalizados. Digo, que haya smog, que es lo que vos decís, ¿no? Nos afecta a las vías respiratorias y cuando las partículas son muy pequeñas, entran a una parte de los pulmones que después no pueden salir. Y eso nos empieza a corroer y a generar EPOC o cáncer o muchas enfermedades con peligro de muerte, digamos, ¿no? O de gran disminución de calidad de vida. Y sin embargo, no tenemos políticas activas para disminuir esa contaminación y demás, así que es súper importante. Justo en mi Instagram hoy subí, en @intimonomo subí, que un estudio que ya tiene varios años igual, pero que mucha gente no lo conoce, que hay glifosato en los algodones, hay glifosato en los tampones, hay glifosato en las toallitas femeninas, es decir, el cómo se cultiva el algodón, tiene un proceso en el que termina el glifosato atrapado ahí. Y eso se traduce a productos que usamos para higiene. Te interrumpo, ¿no? O sea, perdón, ¿qué es el glifosato? Por ahí uno por ahí desconoce qué es eso que estás hablando. El glifosato es el principal herbicida, el herbicida más utilizado en el campo agrícola nuestro, digamos, ¿no? O sea, el glifosato es un herbicida de amplio espectro, se llama, quiere decir que mata todas las plantas, salvo las que tienen un gen modificado en un laboratorio que las hacen resistentes. Se utiliza mucho con la soja RR, pero también con el algodón. Y entonces estamos empezando a ver cada vez más los efectos, que si bien nosotros los conocíamos y lo advertíamos, cada vez aparece más evidencia científica respecto a este tipo de cosas que la verdad que son terribles, ¿no? Pero me quedo en esto también de la tecnología, ¿no? Los nuevos avances, porque si bien todo va avanzando, mientras más tecnología y más avances hay en el mundo, más contaminación va a haber, más plástico, las cosas vienen envueltas en más papeles todavía. Sí, bueno, ahí digamos, eso es un debate que es interesantísimo para tener, digo, ¿no? Si la tecnología es una aliada o un enemigo en estas transformaciones. Porque es verdad que
no sé, el consumo eléctrico, por ejemplo, se está disparando cada vez más, claro, porque tenemos cada vez más cosas que enchufar, el celular, la camarita, el relojito, bueno, todo eso va sumando. Pero también la tecnología, si está bien conducida y si está bien ejecutada, nos puede, por ejemplo, dar los paneles solares, los molinos eólicos para tener renovables, y nos puede hacer más eficiente el uso de energía. Eso depende justamente, bueno, ¿no? De cómo la sociedad encauce la política, para qué lado la encauce, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Bueno, y es irrefutable cuán responsables somos en todo esto. Yo diría que los únicos, los seres humanos, que, por ejemplo, desde 1970 es que vamos agotando anticipadamente los recursos naturales. Cada año nos vamos comiendo un mes, excepto el año pasado, que fue el de la pandemia, estábamos encerrados. Claro. Sí, tal cual. Eso es una fecha que cada vez se va consumiendo antes. Es decir, lo que hace ese estudio es, mide dos cosas. La biocapacidad, que es la capacidad de los recursos de ir regenerándose por año, y lo que gastamos, el consumo. Y cada vez es más lo que consumimos y menos lo que se regenera, porque estamos deforestando, estamos quemando humedales y demás. Entonces eso hace que cada vez ese día se va adelantando en el mundo cada vez más. El único año, como bien mencionas, que retrocedió fue el de la pandemia, bueno, justamente porque fue un año muy atípico, en donde no nos movíamos tanto, no estuvimos mucho más quietos y consumiendo mucho más menos, y además también volviendo a cocinar mucho más, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de actitudes que adoptamos lamentablemente por la pandemia, ¿no? Claro, dijiste incendios. También, ¿no? Importantísimo lo que pasó, incendios que vemos por todas partes del mundo, que también juegan en contra con todo lo que tiene que ver con los recursos naturales y con el cuidado de nuestro ambiente. Sí, es una de las cosas principales que el cambio climático y que el IPCC nos advierte que van a ir aumentando en intensidad y en frecuencia, ¿no? Los incendios van a ser cada vez más frecuentes, cada vez más intensos y van a durar cada vez más. Lo estamos viendo en Europa de manera categórica, pero ya se está empezando a quemar los humedales del delta que tenemos acá en Argentina, y nos espera, hay una cosa, digamos, cuando se dice climáticamente, se dice cuando es niño va a ser un año húmedo y cuando es niña va a ser un año seco. Ya sabemos que va a ser niña el fin de este año, con lo cual el aumento elevado de temperatura que se viene con el cambio climático más el fenómeno de la niña, yo esperaría en toda esa zona varios incendios, lamentablemente. Ojalá se estén tomando las medidas pertinentes para tratar de minimizarlo, ¿no? Alejandro, llegan mensajes a nuestro WhatsApp que vamos a compartir, a ver si la gente tiene inquietudes u opiniones al respecto. Los vamos a poner en pantalla para que despacio Alejandro los escuche. A ver qué tenemos por acá. Hola, chicas. Me acuesto una hora cuando comienza desde la reacción. La verdad que son unas genias. O sea que se acaba de despertar. Ayer festejé el día de la Pachamama. En casa tengo una pacheta, que es un sitio donde se cava la tierra y se hace una celebración, un asado o lo que te guste hacer en una fiesta, y se le comparte a la tierra lo que comes, lo que tomas, como agradecimiento a la madre tierra por lo que tenemos. Aprendí esto en Salta, Jujuy, y es una tradición muy fuerte en Bolivia y Perú. Acá en Mendoza viví el ritual de manera social con huarpes de la zona. Por acá, perdona a los Pacha porque no saben lo que hacen. Ayer todos festejamos, pero todos destruyendo y sin conciencia todos los recursos naturales. Buenas tardes, ¿qué tema? La contaminación, las pilas que cada vez hay más, toda la basura electrónica es de terror. Hola, hay algunos municipios que no limpian los zanjones y nos cobran muchos los impuestos. Bueno, ahí un poco de todo opina la gente, y me quedo incluso con el penúltimo, que habla de la basura electrónica. También sobre eso faltan políticas públicas, Alejandro. De hecho, todavía cuesta que la gente lleve, por ejemplo, las pilas a un lugar determinado, imagínate con la basura electrónica. Sí, en todos los municipios eso es un tema, no creo que sea la excepción allí. Y bueno, la verdad es que de a poco es lo que tenemos que ir demandando, ¿no? Esto que hablábamos. Si yo separo las pilas en mi casa, pero después no tengo un lugar claro donde llevarlas, y cómodo además, ¿no? Porque tampoco hay que caerle a la gente con el esfuerzo de irse 20 kilómetros a dejar unas pilas, porque además no tiene sentido desde el punto de vista ambiental, porque gasto más dióxido de carbono de lo que voy a estar solucionando. Claro. Entonces tiene que haber algo accesible, cómodo, y tiene que ir por ese lado.
a mí me gustó el mensaje de la Pachamama en el sentido de que, si bien a veces está tildado medio de hippie, ¿no? Como, bueno, qué sé yo, este hippie. Pero yo quiero rescatar de eso algo, porque a veces cuando uno habla de ambiente dice, pero mira, si tenemos 50% de pobres, me voy a andar preocupando por el ambiente, como si fuera un lujo y algo que es externo a nosotros. Y hay que entender que el ambiente es nuestra casa, ¿no? Total. Es nuestra casa, y tiene que ver con eso un poco la visión de la Pachamama. Tiene que ver con que una cultura entendió que ese era nuestro hogar. Y eso es así, digamos, no tiene que ver con ser hippie o no ser hippie. El ambiente es nuestro hogar, y en la medida en que lo degradamos y lo vamos afectando, es como ir rompiendo paredes de nuestra casa, ir rompiendo el inodoro. Vamos a ir perdiendo calidad de vida, y tiene que ver con eso en definitiva, ¿no? Cuidar la Pachamama, cuidar el ambiente, tiene que ver con cuidar nuestra casa. Está bueno, tal cual, tal cual. Bueno, lo que decís. Bueno, por suerte hay empresas que se van sumando a esto de la sustentabilidad, y hay algunas políticas incipientes, demasiado incipientes. Por suerte hay algo, pero falta un montón. Falta, sí. Estamos empezando a ver, muchas empresas están tomando el tema, todavía la mayoría, algunas no, pero la mayoría todavía lo hacen desde un lado muy marketinero, digamos, ¿no? Tal cual. Cuando hacen algunos procesos. Eso nosotros técnicamente le decimos greenwashing, lavado verde, ¿no? Como una lavada de cara verde, y atrás de eso no hay nada. Pero bueno, de a poquito eso también va llevando a que cada vez más gente empiece a investigar qué es, cómo produce una empresa, cuáles son, total, sus procesos, y eso va cambiando los patrones de consumo, ¿no? Exacto. Bueno, nos encantó. La verdad que desde acá un pequeño aporte, escuchándote y aprendiendo un montón, hemos aprendido un montón de lo que pasa, ¿no?, con el medio ambiente, de cómo de a poquito podemos ir poniendo nuestro grano de arena para poder cooperar desde casa, y ya podemos hacer un montón. Así que agradecerte por esta hermosa charla. No, por favor, muchas gracias a ustedes que se tomaron un tiempo e hicieron preguntas re piolas. Así que bueno, suerte con el resto del programa. Gracias, Alejandro. Chau, chau. No, bueno, ahí.